Hola, mi nombre es Nilda Gaete Bernal, soy gerente de la empresa Transvoltour, empresa que se dedica a transporte de personas, instituciones, empresas, turismo y hacemos viaje a todo Chile. Bueno, yo soy Álvaro Troncoso, trabajo aquí en Transvoltour desde el año 2008. Mi función es aquí hacer contacto con los clientes, con los conductores. Soy encargado de ventas y de operaciones acá de Transvoltour. Bueno, yo soy Miguel Cáceres, trabajo acá como conductor. Llevo más o menos como entre 19 y 20 años trabajando acá. Mi nombre es Marco Brantes, yo soy conductor de buses, en el cual manejo buses desde 46 hasta lo mínimo, que son de 10, 11 pasajeros. En el año 2006 ya me integré definitivamente a la empresa, en el cual hasta la fecha. El Mundo Polanco parte con la empresa Transvoltour debido a que él trabajaba en la empresa Lipigas y en ese momento él fue despedido de Lipigas. Él se inició con haciendo transporte en auto. Yo llegué a los inicios de la empresa ahí cuando el Mundo tenía un taxi y ahí se empezó a formar la empresa, que yo trabajaba en el mismo rubro, y el Mundo siempre con el espíritu de comprar más vehículos para darle trabajo a más gente. Debo decir que mi marido comenzó muy pequeño, con un auto, se fueron dando las oportunidades, gente que estuvo al lado de él trabajando con él codo a codo y la empresa comenzó a crecer. Mi marido comenzó a soñar con buses hasta que sus sueños se hicieron realidad en el año 99 comprando el primer bus, y así después se fue dando la historia comprando varios buses más en el tiempo hasta el día de hoy. Funcionaba porque él quería, por la perseverancia de él, por nuestra gente que nos ayudó, que nos apoyó, que han sido muy responsables la gente que ha trabajado acá y que intentamos que las cosas salgan lo mejor posible. No siempre se cumple, pero por lo menos nos acercamos. Nuestra empresa está ubicada en Concón. Nosotros somos, tanto mi marido y yo, somos nacidos en Viña y criados acá en Concón. Ya en este momento ahora los dirigimos hacia la Plaza Sotomayor, específicamente al Muelle Prat. Ahí tengo que retirar un guía que está esperándome para guiar un grupo de personas que van a hacer una gira por el puerto. Ya, miren, para ustedes esta información va dirigida especialmente a esta ciudad. Consta de aproximadamente 43 a 45 cerros que tienen una excelente vista. Y estas casas son espectaculares. Estas están hechas después de 1906. Tratamos de enseñarles a los conductores cómo se maneja acá, cómo atender al pasajero, pasarle la mano para bajarse. Atenderlo cuando se viaja de noche, cerrarle la cortina, necesita algo, la forma de manejo, que no sea un manejo brusco, que sea un manejo suave. Mira, la relación y cómo introducirte con ellos o relacionarte con ellos, tratamos de hacerlo nosotros el 100%. Cuando tú te entregas a ellos, tú los ayudas, los compartes con ellos, van a un lugar donde es difícil acceso, tú los llevas, porque a veces te toca gente mayor y también tienes que ayudarlo en la parte de turismo. Y ahí en esa forma te vas integrando con ellos. Con una persona que, a pesar de que lleva una enfermedad a cuesta, siempre estuvo bien, siempre estuvo bien. Le podíamos preguntar, de hecho yo siempre le preguntaba cómo estaba y él, a pesar de todas las cosas que él tenía, siempre estaba bien. Un soñador, un luchador, y estaba totalmente enamorado de la vida. Bueno, lamentablemente mi marido, el 30 de septiembre del año 2013, hace muy poco, muere.
y queda el legado de la empresa en donde yo me comprometí con él mes antes. Aquí yo iba a continuar con la empresa porque era nuestro hijo, era lo que él había dejado, el legado que había dejado, y él no quiere que muera y tenemos que seguir luchando para sacar la empresa adelante. El mundo era un soñador, un aventurero, era una persona que disfrutaba de esto. Algo tenía el mundo que hacía que todo fuera más fácil, todo lo veía. Era muy plano para ver las cosas. No se hacía problema por nada. Era... pucha, ojalá hubiera más personas así como él. Esto es una empresa de buses, de turismo y de transporte personal que trabaja dentro de la quinta región y en el resto del país. Los invito a conocer el resto de nuestras instalaciones. Acompañen. Acá esta es la oficina donde se piensa todo. Aquí atendemos a los clientes. Aquí está la oficina de operaciones y ventas de aquí de Transpoltur. En este momento estamos en el taller mecánico de nuestra empresa. Aquí le hacemos la mantención a nuestros buses y a los vehículos de terceros. Para nosotros lo primordial es la seguridad de nuestros vehículos y la seguridad de nuestros pasajeros. Bueno, al incorporar Chile Compra se amplió nuestro horizonte de trabajo, porque empezamos a trabajar con muchas instituciones públicas, ¿ya? Que sin esta medida no habría sido posible llegar a ello. En este caso, muchas de las licitaciones las hemos obtenido y las hemos ganado porque hemos presentado toda nuestra documentación y tenemos maquinaria que puede competir con prácticamente todas las del mercado. Inclusive, hemos participado en licitaciones que nos ha abierto la frontera de la región. Bueno, según mi opinión, el portal para la empresa que quiera realmente participar es un trampolín para el crecimiento de una empresa, ¿ya? Porque le permite ofrecer sus servicios o sus productos, en el caso de la empresa productiva, a un gran cliente, que en este caso sería todas las instituciones del Estado. Lo que más yo disfruto es salir a viaje, digamos, hacer viajes largos donde tú, aunque yo haya ido, ¿no? Cada vez voy conociendo más, voy aprendiendo algo nuevo. Digamos, me ha tocado viajar, conocer el sur, en partes que hemos ido a conocer la comunidad indígena, que tú, digamos, acá nosotros las desconocemos. Para mí es algo impagable. Yo, estando arriba del volante e ir conociendo, para mí es algo impagable. Yo disfruto de eso. El ambiente de la empresa es un tipo familiar, ¿ya? Donde hay comunicación, donde tú puedes llegar a tu jefe, digamos, porque normalmente en otras empresas tú hay una diferencia de que tienes que llegar al encargado y nunca tienes poder conversar con tu jefe y plantearle tu situación. Acá no, acá tú pides hablar con ellos, te topas y sabes que necesito conversar con ellos y están dispuestos a conversar con nosotros. La empresa fue creciendo y nosotros, bueno, estamos orgullosos de la empresa. O sea, yo por lo menos llevo 20 años y prácticamente he dedicado toda mi vida a la empresa. De hecho, hoy en día Transpoltur en la quinta región se ven por todos lados. Se nota que la empresa ha crecido por el buen trabajo que también hicieron nuestra gente, mi marido y nosotros, yo misma tal vez también dentro de todo, que también fue una gran gestión que hemos hecho el equipo completo. 29-148. Ya, ok. Y bueno, Transpoltur, aquí en Transpoltur tenemos el sueño de seguir creciendo y queremos transformarlo en una realidad, mejorando la calidad de nuestros servicios, mejorando nuestros buses y tener una mejor relación con todo nuestro cliente y nuestro entorno. Podemos tener sueños de cualquier índole, cualquier cosa, por muy pequeño que sea. Hay veces que se comienza con un kiosco, con el dulce, y que después se va a vender el dulce y otra cosa más. Lo más importante acá,
insisto, en cualquier cosa que uno fuera a emprender, la perseverancia, ser muy perseverante, ser soñador y, por supuesto, ser trabajador. Soñar no cuesta nada, no le hace daño a nadie, pero en una empresa es primordial, muy importante. Hay que ser soñador acá. Chile Compra. Más oportunidades de negocio para todos.